muy buenos días. Pues estamos en una nueva edición de nuestro programa Historias de Mujer y hoy les traigo la historia de una persona pues muy importante, porque sí, a raíz de nuestra amistad surgieron cambios muy importantes en mi vida. Él es Pablo de Jesús, nos López encontramos Jesús. En San Miguel Ayala. Le quiero agradecer el hecho que nos haya pues facilitado estar aquí en su casa, estar conviviendo también con su familia. Y pues queremos que conozcan la historia de Pablo, porque sí es ejemplar, como la de muchos atlixquenses, que queremos hoy que pues en las noticias, todas las redes, escuchamos tantas noticias desagradables, que también podamos compartirles historias que son ejemplo y que pues nos sentimos muy orgullosos, porque es gente que nació aquí en Atlixco, que creció en nuestro municipio, y en el caso especial de Pablo, pues creció en una de nuestras comunidades, en la Junta Auxiliar de San Miguel Ayala. Y le voy a pedir a Pablo, pues, que además de saludar a todos los que nos están viendo, que pueda iniciar esta primera parte contando cómo fue tu infancia, cuáles son las causas que tú consideras que influyeron tanto para desarrollar pues todo lo que has desarrollado en tu carrera, que lo vamos a ir mencionando poco a poco. Ok, buenos días, Grace, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí, es un honor también, y bueno, es bastante grato poder compartir lo que soy con la gente. No, pues te agradezco muchísimo. Ahorita voy a ir mencionando con Pablo, más o menos para que se vayan un poco adentrando de lo que es el tema tan interesante que él está desarrollando ya en su doctorado, porque digo, ya decir que pues un joven que creció y se desarrolló en una comunidad esté haciendo un doctorado, está en la Universidad Metropolitana del Estado de México Autónoma Metropolitana del Estado de México, y está haciendo pues todo su tema de investigación en el Seguro Social. Entonces, Pablo, pues nos gustaría, como esta primera parte, que nos platiques un poco de la niñez de este joven tan talentoso. Ok, pues, ¿qué te puedo decir? La niñez fue similar a la de cualquier niño aquí en el pueblo. Crecimos juntos, crecí con todos mis hermanos a la par. Tuvimos una infancia muy bonita porque, pues, a diferencia de los niños de ahora, no existían tabletas, no existían celulares, no existía el internet. Entonces, lo que nosotros hacíamos era jugar en la calle, jugar al fútbol, aunque no me gustaba, jugaba fútbol, aquí con mis hermanos, con los vecinos. Por las mañanas íbamos a la escuela, íbamos aquí en San Jerónimo Coyula. Es algo muy curioso, estamos aquí en San Miguel Ayala, pero la primaria la hice en San Jerónimo Coyula, en la escuela Pablo Torres Burgos. Después de la escuela, pues hacía lo que cualquier otro niño, creo. Llegábamos a casa, comíamos, veíamos tele, al mismo tiempo también pues nos dedicábamos a cuidar a los animalitos que había aquí en casa, como puercos, ya sean los pollos o lo que sea que hubiera. Recuerdo que siempre les teníamos que dar de comer y siempre los teníamos que hacer. Entonces, por esa parte, considero que mi niñez fue totalmente igual a la de cualquier niño pueblo. Yo tengo una duda, Pablo, sobre todo en las comunidades, una gran parte de la población emigra a los Estados Unidos. ¿Nunca pasó por tu mente, porque me imagino que tienes familiares que están en Estados Unidos, nunca pasó por tu mente que en vez de hacer una carrera pudieras irte a trabajar a Estados Unidos? Sí, sí pasa, siempre pasa. Y sobre todo en las condiciones sociales y económicas que se viven en el pueblo, es muy común. Y aparte de ser muy común, es como una tendencia que toda la población sigue. Uh-huh. En la actualidad sigue ocurriendo. Por lo tanto, pues es inevitable no pensarlo. Sin embargo, hay otras cuestiones o otras metas que cumplir. Y bueno, además de esto, en aquel momento mis hermanos se fueron cuando yo estaba en la preparatoria. ¿Ellos emigraron? Sí. Y entonces recuerdo que yo quería irme también con ellos, aunque no sabía a qué, pero quería irme. Recuerdo que mis papás me dijeron que no, que por lo menos terminara el bachillerato, y pues después de eso, si quería hacer algo, pues que lo hiciera. Algo muy curioso en alguna de las pláticas que hemos tenido con Pablo, que es muy, o sea, también en mi infancia pasó lo mismo,
mis papás me decían, bueno, si vas a ir a la escuela, pues no tengo como el conocimiento de apoyarte en las tareas escolares. Y bueno, y aún así, pues hacer el esfuerzo de no, no tener el apoyo de los papás, pero sí todo el respaldo, a lo mejor sí la motivación, y eso creo que es una de las razones o que marca la diferencia entre muchos estudiantes que truncan sus carreras. Definitivamente, el apoyo de los padres siempre es muy importante, porque mis papás, a pesar de que no tienen una educación escolar avanzada, ellos siempre me apoyaron. Aunque no podían apoyarme con las tareas, siempre estuvieron encima para que se hicieran. Y además, pues, ser uno de los más pequeños de la familia, pues tenía sus ventajas porque mis hermanos ya habían ido a la escuela, entonces podía apoyarme en ellos. No, pues está muy bien. Y bueno, pues vamos a pedirle a Pablo que nos platique también, bueno, ya nos mencionó ahorita hasta su etapa de bachillerato. ¿Por qué tomas la decisión de estudiar la carrera de biología? Porque eso fue algo confuso en su momento. Ahora considero que es muy atinado. Sin embargo, cuando yo estaba en el bachillerato, quería estudiar medicina. O sea, quería ser médico. Creo que era como un sueño que traía desde pequeño. Sin embargo, pues, estudiando en CBETIS 16, teniendo una bola de amigos bastante buenos académicamente y buenas personas también. Entonces, bueno, yo quiero resaltar que yo nunca fui un alumno de excelencia. De excelencia hasta la prepa, porque decías, no. No, de excelencia hasta después de la primera mitad de la licenciatura. Ah, ok. Porque hasta en la preparatoria yo solo era un alumno promedio, que trataba de no reprobar, trataba de salir adelante nada más. Entonces no tenía como que un punto fijo de lo que quería. Sin embargo, sabía que me gustaba el área de la salud. Entonces ya platicando con los amigos, ellos me decían, ¿por qué no estudias químico-farmacobiólogo? ¿Por qué no estudias biología? Que es en la misma área de la medicina. Sin embargo, pues creo que te vemos más futuro ahí, porque entrar a la facultad de medicina era muy complicado. Sigue siendo muy complicado. Sigue siendo muy complicado. No, imposible. Yo creo que muy probablemente lo hubieses logrado, pero bueno, a final de cuentas tomaste la decisión de estudiar la carrera de biología. Y bueno, sí, antes de que él nos hable de su proyecto y de algunas cosas que sí me gustaría que reflexionaran, porque hablamos de muchos temas de salud, de todas las implicaciones que tiene lo mal que nos alimentamos actualmente, la proyección que puedes tener el tema de tu tesis, de tanto de maestría como de doctorado, y todavía el seguimiento, porque está ya Pablo pues concluyendo el doctorado, pero también ya pensando en irse a Europa para hacer un postdoctorado. Entonces, todavía le queda mucho camino, digo, ya con lo que has logrado ahorita, con toda esta investigación que estás haciendo y que estás aplicando, que también ya fue a hacer una presentación en un congreso en la Universidad de Boston, que digo, eso pues no lo hace cualquier persona. Sí, me sorprende mucho como el nivel y la mentalidad que él tiene de seguir superándose, pero pues sí es una persona que yo desde mi punto de vista considero muy talentosa. Y como les mencionaba al inicio del programa, creo que en este momento sí los jóvenes, los niños necesitan muchos modelos a seguir, porque están muchos pensando a lo mejor en lo que está de moda, ¿no? A lo mejor volverse influencer, sí, ¿no? Porque dicen, genera mucho dinero, todo el manejo de las redes. Pero algo que mencionaba Pablo y que creo que sí es de mucho impacto, considerando que es una persona muy joven, pues eso que decía, yo quiero dejar un legado, ¿no? Sí, en realidad a mí me gustaría mucho poder desarrollar todo lo que se aprende en la universidad, todo lo que aprendí en la licenciatura, todo lo que aprendí en la maestría y lo que llevo en el doctorado en nuestro municipio. Quisiera decir que aquí en la comunidad, sin embargo, aquí es muy difícil.
Es muy, muy complicado. Sin embargo, no creo que sea imposible. No, y Es difícil, pero no imposible. Y creo que para poder hacerlo, necesitamos llevar a la gente a una educación, un poco más elevada. sí. Poder educar a la gente, no solamente niños, sino adultos también, porque estamos como, sobre todo en comunidades como esta, estamos muy arraigados a lo que ha sido siempre. Sí, a las costumbres. Sí, Sí. eso pasa en todas las comunidades, no solo de nuestro municipio, en todo nuestro país, ¿no? Y tan es así que, bueno, cuando son elecciones en las juntas auxiliares, muchas se llevan por usos y costumbres, ¿no? Sí. Aun cuando ya no es muy común, pero sigue habiendo un peso muy fuerte con todas las tradiciones y las costumbres que hay en las comunidades de nuestro país. Entonces, sí, lo que dice Pablo, pues sí, sí es muy cierto, es más difícil. Desarrollar, ¿no? Todo el impacto que puede tener tu proyecto. Y sin embargo, pues qué bueno que estás desarrollándolo todo lo que has investigado pues en el área de la salud, porque al final de cuentas va a tener un Sí. impacto pues muy positivo. Sí, bueno, sobre todo el tema de mi trabajo de investigación es restricción calórica enfocada al envejecimiento de la población. Es algo bastante interesante y sobre todo poco conocido porque ahorita nosotros vivimos en una actualidad en donde nosotros nos vemos y observamos a gente adulta. Observamos a muchos niños, sin embargo, observamos a pocos adultos mayores. Sin embargo, esta población está en una tendencia a cambiar, en donde se espera una proyección para el 2050, fíjate qué pronto, que Sí, la estamos pirámide donde. poblacional se va a invertir y entonces va a haber una mayor cantidad de gente de la tercera edad, Sí. a diferencia de gente juvenil. Sí, que es un escenario que se vive mucho en los países latinoamericanos. Sin embargo, sí ya hay países de Europa que están Sí. teniendo esa problemática de la que en unos años vamos a estar viviendo aquí en México, que es que haya más gente adulta y menos jóvenes. Sí, y bueno, la idea del trabajo en realidad pues es poder llegar a este envejecimiento, sin embargo, tener un envejecimiento saludable. Es decir, que las personas que vayan a envejecer sean capaces de realizar sus actividades tanto físicas como de todas las índoles que quieran nombrar. Porque específicamente nosotros nos guiamos o nosotros nos dedicamos a estudiar el envejecimiento, la restricción calórica, pero enfocado a un nivel reproductivo. Entonces, nosotros sabemos que cuando una persona va a envejecer, va a decaer toda la función reproductiva. Así es, y bueno, ya un poquito que mencionó Pablo, quería dejarlo para el segundo corte, después de los cortes comerciales que vamos a pasar ahorita, y vamos a ir ya de lleno desde el tema, y bueno, cómo este tema que desarrolla en su investigación Pablo tuvo así, me imagino que como influyó en mi vida, debe haber influido en muchas otras personas con las que has comentado o has platicado los alcances que puede tener estas acciones o estos cambios en la vida. Pues bueno, vamos a una pausa comercial para regresar ya de lleno a todo lo que es el proyecto de investigación de un joven tan talentoso y orgullo atlixquense. Gracias. En Acuática Choloyán, Atlixco, nos preocupamos por tu seguridad para que disfrutes de tu estancia con tranquilidad. Nuestro personal y equipo docente cuenta con la capacitación adecuada en medidas de prevención y seguridad sanitaria para protegerte a ti y a tu familia. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros precios y promociones. También contamos con AquaClinic en el área de fisioterapia. En nuestras instalaciones encontrarás a los coaches del Deportivo Galindo para lograr un entrenamiento completo. Te esperamos en la calle 23 Oriente, número 4, Colonia Francisco y Madero. 33 años de experiencia nos respaldan.
Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos. Llama al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales, solo aquí en Hechos de Atlisco. En Uniformes Black Jacqueline tenemos los mejores acabados y telas de calidad para tu comodidad. Contamos con los uniformes de las escuelas más reconocidas de la región, como Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Héroes 4 de Mayo, Escuela Secundaria 104 e Ignacio Zaragoza. Visítanos y conoce nuestras promociones y auténticos modelos. También contamos con el uniforme del bachillerato Ignacio Ramírez, a un excelente precio. Búsquenos en la calle 3 Poniente, número 1107, Colonia Centro. Para mayor información, llámenos al 244-119-7848. Continuando con toda esta vida tan interesante de Pablo, les voy a comentar por qué al inicio mencioné que ha tenido un impacto tan importante en los cambios que ha habido recientemente en la alimentación, no solo mía, sino en la de toda mi familia. Pablo, en el 2014, que tuvimos la fortuna de conocernos y de iniciar una amistad, llegó un día pues muy inconforme a mi oficina. Ambos trabajábamos en el ayuntamiento, porque estaba muy inconforme. Me decía que él tenía un sueldo muy bajo y no le parecía justo que los sueldos fueran homologados sin distinguir si una persona tenía una licenciatura o solo tenía primaria o solo tenía secundaria. Simplemente estábamos clasificados como auxiliar A, auxiliar B, directores, o dependiendo de acuerdo a cómo está el tabulador en el área del ayuntamiento. Entonces, pues yo lo que le mencionaba a Pablo era, pues a lo mejor estar en algunas áreas, cuando uno tiene tantas aspiraciones, no es el mejor lugar. Entonces a lo mejor hay que buscar nuevos horizontes. Y así fue como nos conocimos, así como él hizo un cambio, decide salirse del ayuntamiento, solicita una beca, presenta su examen para hacer la maestría en la Universidad Autónoma, no Metropolitana, Autónoma del Estado de México. Y bueno, ahí inicia su maestría Pablo, así es como emigra a la Ciudad de México. Le decía, bueno, como que también tuviera oportunidad de platicarnos pues todas las experiencias, porque algunas no fueron tan gratas. La verdad es que a mí como amiga también me dolió saber de algunas situaciones delicadas que le sucedieron allá en la Ciudad de México, pero bueno, a final de cuentas lo libró, hoy está muy bien. Y lo que les comento es que así fue como empieza Pablo a desarrollar su trabajo de maestría, donde ya para presentar su examen, llega un día a mi oficina con una presentación en su lab y me enseña todo lo que era su trabajo de investigación. Y pues sí, la verdad es que no pude evitar la sorpresa. No me imaginaba que estuviera desarrollando algo tan importante. Y bueno, yo sí te voy a pedir, Pablo, que antes de comentarles todos los cambios que se han generado en mi vida, que les mencionaras bien el nombre, porque luego yo un poquito me hago bolas con eso de la restricción calórica y los impactos y la vejez. Que les digas bien exactamente el nombre de tu tesis, tanto de maestría como ahorita que estás ya por presentar el examen de grado para el doctorado. Sí, bueno, el tema de tesis de la maestría fue efecto de la restricción calórica sobre la conducta sexual masculina en rata vieja o en el proceso de envejecimiento. Y para el caso del doctorado es un tema muy similar, porque es darle un seguimiento, y solamente se modificó al efecto de la restricción calórica sobre los parámetros reproductivos en ratas envejecidas. La diferencia radica en que en la maestría solamente tomamos un periodo de vida de 6 meses de la rata. Sin embargo, en el doctorado las llevamos al término de la vida. Okay. Mencionaba, sí, a Pablo, que el promedio de vida de una rata son de 2 años. Es de 2 años, ¿no? Sí. Entonces, tan sorprendente, porque las ratas que llevaron una reducción en las calorías que consumen en su alimentación,
Pues tenían una mejora bastante notable, además de la pérdida de peso, mejoramiento en el pelaje, mejoramiento en las conductas motrices para el desempeño de la conducta sexual, el desempeño de poder obtener una calidad espermática mucho mejor, a diferencia de los animales sin restricción calórica, es decir, un grupo control con alimentación ad libitum, así se le dice cuando se alimentan libremente. Es bastante impactante porque poder observar mejorías a nivel reproductivo, posteriormente poder observar mejorías a nivel envejecimiento. No solo el envejecimiento, sino el estado de salud de la rata era bastante notable. Nosotros analizábamos las fluctuaciones de glucosa, una hormona que se llama leptina, que es indispensable para las personas que son obesas, nos da un indicativo y nosotros podíamos mejorar todos estos parámetros. Entonces, es un tema muy bonito porque es muy aplicable al humano. Sí, totalmente. Nosotros podríamos aplicar libremente esta estrategia que además es muy ahorrativa, no es costosa, pues, que solamente consiste en reducir la cantidad de alimento que estamos ingiriendo de manera habitual. Y de esta forma, nosotros vamos a activar vías metabólicas en nuestro cuerpo que van a generar esta pérdida de peso y van a generar que todos los procesos fisiológicos se vayan mejorando para la salud. Eso es lo realmente interesante e impactante, ¿no? Del todo el trabajo de investigación que ha llevado Pablo. Y como les mencionaba, pues una persona a la que ha influido muchísimo, pues es a mí, porque precisamente desde esa fecha, cuando estaba él por presentar su examen de maestría, que tuvimos una plática muy parecida a la que estamos teniendo hoy, fue que hablábamos de las implicaciones que tienen algunos alimentos como el huevo. El huevo, y todos los alimentos procesados. Los alimentos procesados, el abuso en el consumo de soya, pues muchas cosas que usualmente la gente ve como buena. Sin embargo, lo platicábamos en alguna ocasión, todo en exceso es malo. Uh-huh. Comer soya en exceso es malo, comer huevo en exceso es malo, no solamente por la cantidad de colesterol que va a aportar, sino por Hablando del huevo de granja, porque sí contienen pues muchísimas hormonas. Sí, para la producción de las gallinas estamos bueno, entonces para la engorda de las gallinas necesitan procesarlas y aplicar hormonas para su crecimiento, para que puedan generar más huevo. Uh-huh. Entonces es un proceso un poco complicado. Sí, y si tomamos en cuenta que pues la base o lo más común en el desayuno es el desayuno, entonces hablábamos también eso de que es muy recurrente que los niños muy pequeños pues estén ya muy alterado todo su sistema endocrino. Sí, de hecho la alimentación es un factor importante para poder desarrollarse de manera adecuada. Un niño obeso va a presentar problemas de salud a corto y a largo plazo. Entonces es indispensable poder alimentar bien a los niños, tener una educación como padre para que puedas alimentar a los hijos. Creo que es muy importante ver hacia el futuro para poder generar esta conciencia en los padres que posteriormente pase a los niños y así de generación en generación. Sin embargo, Pablo, hoy en nuestro tiempo, pues no hay una persona, incluso de las comunidades y de todos los niveles económicos, ¿no? Puedas tener un poder adquisitivo alto o un poco. Todo el mundo tiene acceso a las redes. Hoy todo el mundo tiene un teléfono en el que sin ningún problema puedes entrar a varias aplicaciones, ¿no? Que te ayudan, no sé, con tu dieta. No es, creo que ya no está tan limitado. Sin embargo, hoy en este momento, México es el primer lugar en obesidad infantil. Sí. Y es algo que nos debería hacer sentir pues muy avergonzados como adultos, porque nosotros somos quienes estamos alimentando a los niños de nuestro país, y decir, pues a lo mejor si tuvieras un primer lugar, no sé, en matemáticas o en cualquier otra cosa, pues creo que nos sentiríamos orgullosos, pero decir que tenemos un primer lugar en obesidad infantil habla pues de la pésima alimentación que llevamos en nuestro país. Sí,
Definitivamente la culpa no es de los niños. Los Es de los niños adultos. comen lo que les dan, lo que les enseñan. Y bueno, mucha de esta problemática se deriva de otros problemas sociales que también se salen de las manos. Actualmente hay muchas personas que tienen hijos, pero no están en parejas. Sí. Eso no es como lo relevante aquí, que estén o no en parejas, sino el hecho de Cambia poder toda la trabajar. dinámica, ¿no? Sí, del hecho de que las dos personas tengan que trabajar, quien se cuida, queda al cuidado de los niños. En muchas ocasiones son los propios niños que se tienen que alimentar de manera autónoma Sí, yo conozco varios casos. y entonces ellos no saben cómo alimentarse y pues se van a comer lo que encuentren. Desde Sí. ir a la tienda por Sabritas, Pan Bimbo, cualquier dulce. Cualquier botana o algo que les quite el hambre, ¿no? A lo que tengan el acceso más fácil, a lo mejor incluso si no pueden salir desde su casa, vamos a hablar de niños que se queden en su casa y que no les permitan los papás salir si ellos no están, pues el niño también no se va a preparar un alimento balanceado, sino que va a comer en la casa lo que encuentre, que pueden ser galletas, panes, botanas, que es algo que no favorece nada la alimentación de nuestros niños. Sin embargo, en muchas ocasiones, incluso estando con adultos, no sabemos qué es un alimento Exacto. saludable, qué es un Creo que en eso alimento nos falta mucha balanceado. educación. Entonces, definitivamente hace falta mucho conocimiento, que es Sí. importante para todos. Sí, creo que ahí hacen falta implementar muchas acciones desde nivel gubernamental, porque pues de manera individual es imposible, ¿no? Ahorita yo veo todo el trabajo que ha realizado, pero pues sí, ¿no? O sea, al final de cuentas tendrían que hacer acciones que pudieran abarcar mucho más población para tener un impacto, y no hay otra manera que fueran pues acciones gubernamentales con recurso del gobierno para que pudiéramos mejorar todo este problema que es muy fuerte. Y bueno, como les decía, pues a Pablo le debo y le agradezco que hoy en la familia, desde pues hace casi 4 años, consumimos huevo orgánico. Ya mi alimentación es un 90% orgánica. Yo produzco toda la verdura ahí. La casa pues no es muy grande, pero sí me permite tener todas mis verduras. La carne todavía no es algo que pueda yo lograr El el que sea crecimiento de una 100% res. orgánica. Pero sí, también digo, por lo menos el huevo, que es una muy buena proteína, que puede uno combinar muy bien, y con todas las verduras, ya hoy ya tengo mucho conocimiento en todo lo que son semillas criollas, las que son híbridas, las que no es tan conveniente seguirlas reproduciendo. Y bueno, todo eso salió a raíz de una plática de hace varios años, que lo mismo que yo aprendí con Pablo, pues lo repliqué con mi familia, con mis hijos, y hoy tenemos una alimentación mucho más sana. Trato de influir también con los conocimientos que tengo, que por supuesto son muchísimo más limitados que los que tiene Pablo, pero trato de compartirlos con toda la gente que me rodea, porque sí hay muchas cosas muy sencillas que pudiéramos hacer en cuanto a nuestra alimentación, aún con toda la nueva organización social que hay, donde también las mujeres se han insertado a la vida laboral. Creo que aún con eso pudiéramos hacer grandes cambios en toda nuestra alimentación. Sí, bueno, es que la inserción de la mujer en la vida social o como lo ¿Laboral? dijiste, laboral, creo que no debería ser una limitante No. porque pues es algo necesario para todos. O sea, no por el hecho de ser hombre o mujer Sí, puedes no, o no trabajar. sí, no, La no, to alimentación es. totalmente. El problema es que, como mencionabas también al principio, estamos teniendo graves problemas sociales donde hay pues mucha desintegración Sí. familiar, y pues hay muchas madres solteras que a lo mejor requieren de mucho mejores programas y más programas sociales que pudieran respaldar todas estas cuidado de los niños, que tenga impacto en su alimentación. Es que creo que para esto es indispensable, siempre lo he dicho, y creo que estas palabras las he aprendido de mi papá. Siempre nos ha dicho que para conseguir algo debemos esforzarnos y que una vez que nos esforcemos va a llegar esa plenitud. Porque no podemos hacer un cambio estructural de la población sin conocimiento.
Sí, Entonces, totalmente. para que pueda ocurrir esto y no haya tanta madre soltera y no haya tantos niños abandonados o O estas tanta violencia problemáticas, social, sí. debería de haber conocimiento para que estas Exacto. parejas puedan planificar su familia. Exacto. Entonces, pudiendo planificar su familia, tendrían que tener controlado todos estos esquemas de alimentación, de salud, tendrían oportunidades de una vida adecuada para sus hijos. Y bueno, así como están escuchando todo lo que nos menciona Pablo, así nos hemos pasado en muchas ocasiones horas Sí, de varias hablar horas. la verdad de todo este tema tan importante que es la alimentación. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial para, en el último corte, concluir pues con todo este tema tan interesante, con algunos consejos, para, pues no solo para las mamás, sino en general para todos. Para todos es importante tomar algunos consejos a veces es tan sencillo, pero que lo desconocemos. Y De ahorita hecho, vamos a comentarles algunos. sí. Vamos a un corte comercial. En Acuática Choloyán, Atlixco, nos preocupamos por tu seguridad para que disfrutes de tu estancia con tranquilidad. Nuestro personal y equipo docente cuenta con la capacitación adecuada en medidas de prevención y seguridad sanitaria para protegerte a ti y a tu familia. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros precios y promociones. También contamos con Aqua Clinic en el área de fisioterapia. En nuestras instalaciones encontrarás a los coaches del Deportivo Galindo para lograr un entrenamiento completo. Te esperamos en la calle 23 Oriente, número 4, Colonia Francisco y Madero. 33 años de experiencia nos respaldan. ¿Te gusta contemplar la naturaleza? Pues ven y conoce el Museo de Bonsái John Naka de Emigdio Trujillo, donde podrás encontrar 400 ejemplares y 100 variedades diferentes como juníperos, pirules, olivos, ahuehuetes y eugenias. Además, sabrás datos importantes como la historia, nombre botánico, estilos, origen, edad, años de entrenamiento, así como quién lo diseñó. Estamos en Boulevard Niños Héroes, número 1009. Colonia La Alfonsina, en Atlixco, Puebla. Museo del Bonsái, John Naka. Escuchar historias puede hacer que viajes a mundos desconocidos, sin maletas y sin tener que salir de casa. Pero eso sí, un viaje que puedes hacer con toda tu familia. Cada domingo una nueva aventura. Un viaje a la creatividad, la diversión y el aprendizaje. Donde la narración es la nave y la imaginación es el inmenso océano a explorar. Disfruta con nosotros cada domingo en punto de las 8 de la mañana por Hechos de Atlixco. Habrá una vez en casa. Agua Purificada La Soberana. Estamos comprometidos con tu salud y la salud de nuestros colaboradores, por lo cual cumplimos con las reglas estrictas de higiene. Consume lo local. No hay origen más puro que el que viene de nuestra tierra, ni mejor forma de conectar con la naturaleza que bebiendo de ella. Búscanos en nuestra matriz, en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 901, Colonia Álvaro Obregón. Haz tu pedido al 244-44-50093. Agua La Soberana, comprueba nuestra calidad. La jabonería Xochiluit te ofrece una gran variedad de productos orgánicos artesanales para el cuidado de tu piel, extraídos de las hierbas, flores, raíces y semillas, 100% naturales que nacen en nuestro Atlixco de las Flores. Encuéntranos en nuestras dos sucursales, Cabrera, el hogar de las plantas, en el interior del vivero Xalpatlaco, y en Avenida Hidalgo, número 102, en el centro de Atlixco. Bueno, ya retomando todo este tema tan interesante, ya en este último. En los últimos, lo último que estamos abordando de este tema, yo quisiera pedirle a Pablo que, en base a toda la investigación que él ha hecho, en base a lo que él tiene proyectado seguir investigando sobre este tema por el impacto que tiene en la salud, por la aplicación que se le podría dar a través de nuestras instituciones, ¿no? Sí, pues definitivamente es un tema muy llamativo. Estando ahí en el hospital, llamó mucho la atención. Sin embargo,
el aporte económico no da para poder este. Eso no debería ser, sí, hablando de salud. Sí, claro, y sobre todo con los recortes económicos que ha habido. Entonces, sí, es una problemática muy común aquí en México. Entonces, sí llamó la atención, incluso se hicieron planes para poderlo aplicar ahí en el hospital, poder uh-huh. llevar a la población del IMSS a este proceso para poder implementarlo. La verdad implementarlo. Hubiese, digo, lástima que no, o sea, que no se concretó el que ya se pudiera aplicar a los pacientes del Seguro Social, porque yo sí creo que hubiesen tenido resultados, como tú decías, a lo mejor sin ser un impacto económico. Sí. De hecho, es un plan bastante bueno porque es algo preventivo. O sea, nosotros aplicamos restricción calórica y nosotros podríamos tener beneficios a futuro. La gente que es obesa disminuiría de peso, mejorarían las concentraciones de glucosa en su cuerpo, no habría, bueno, quizás es un poco arriesgado decir que no habría, sin embargo se mejorarían los casos para diabéticos. Pero algo tan interesante que de verdad es de lo que a mí más me ha llamado la atención, porque estamos en una era que no debería ser, porque yo creo que todos debemos vivir nuestras etapas de vida pues en plenitud, ¿no? Ya seas niño, sí, adulto, o adulto mayor, o que estés ya en el ocaso de la vida, pues disfrutar, ¿no? El momento que te esté tocando vivir. Pero sin embargo, para este momento que vivimos es tan importante hablar de juventud. Y si decimos que todo el proyecto estás desarrollando tiene un impacto en el envejecimiento, hablamos de tener un envejecimiento, pero de calidad, a lo mejor sí, evitando tener tantas enfermedades degenerativas, y creo que es a lo que todos aspiramos, ¿no? A no permanecer eternamente jóvenes, pero sí llegar a la vejez en las mejores condiciones de vida, y esto sería una solución pues muy viable, que ojalá de verdad pudiera dársele seguimiento. A mí me daría muchísimo gusto, porque sí tiene, o sea, yo lo puedo decir por experiencia propia, no hay que hacer grandes cambios y el impacto es impresionante en la calidad de vida y en el bienestar. Pues de hecho, se ha demostrado, ya hay bastantes publicaciones realizadas en organismos inferiores al mamífero y en algunas pequeñas especies como Drosophila o C. elegans se ha duplicado el tiempo de vida con la restricción calórica. O sea, duplicar el tiempo de vida. Para el caso de mamíferos ya más avanzados como la rata o el ratón o incluso en macacos, se ha aumentado también el tiempo de vida tan solo con restringir calóricamente. Entonces, no es descabellado pensar que en el humano va a tener un efecto positivo. Tampoco es descabellado pensar que es algo sencillo de llevar a cabo, porque uh-huh. es algo tan simple como solamente dejar de comer en, no sé, ¿qué te gusta? ¿Cuántos tamales te comes usualmente? Uno. ¿Uno? Pero a lo mejor me comería dos terceras partes, ¿no? Sí, exactamente, en lugar de comer. Hablándolo como muy textual, ¿no? Si hablamos de restricción calórica en un 30%, decimos, bueno, si me como tres tortillas, me como dos, ¿no? Sí, pero en realidad, pues, no tanto, porque fíjate, sí tiene razón, Pablo. Él mencionaba, sí, pero depende de cada organismo. Sí. O sea, no podemos homologar una restricción calórica, porque no, hay personas que tienen ciertas condiciones de salud que sí hay que considerar. Sí. Sí, sí, sí. Para el caso de los humanos tendría que ser algo sumamente personalizado, tomar peso, talla, de las personas, tomar en cuenta todas las enfermedades que puedan tener, ya sean crónico-degenerativas, de cualquier tipo. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Sin embargo, sabemos que sí va a haber un efecto positivo, porque pues sería algo personalizado, no llevaríamos a un extremo en donde las personas se vayan a desnutrición, porque ese es algo muy común en la literatura. Hemos observado también que hay muchos investigadores que realizan restricción calórica, pero la quieren hacer a un 40 o hasta un 60%. Entonces, en ese momento o en estos casos, los organismos caen en desnutrición. Sí, sí, entonces,
Y de hecho también hay, pues es muy común, ¿no? Las dietas, porque pues nadie quiere tener sobrepeso, pero pues si no te asesoras con una persona, es un profesional, pero al final de cuentas hay nutriólogos, en el caso de Pablo, que es un biólogo, pues es alguien que te va a asesorar sin que vaya a correr a ningún riesgo tu salud, que es lo que no deberíamos hacer, que como mexicanos es muy común, ¿no? Automedicarnos y autodarnos Sí. tratamiento, y pues muchas veces las consecuencias no son tan leves. Sí, ese es un problema muy común aquí en En México, México. Sí. tómate esto que no, a mi hermana le hizo bien. Sí. Y luego ya se andan matando con lo que se toman por recomendación de otras personas. Sí. Exacto. Así es, Pablo, fíjate que me gustaría que tú les comentaras algo tan sencillo de como de entre muchas cosas que hemos platicado, como son consejos que pueden tener un impacto tan negativo si no hacemos un cambio, si lo seguimos haciendo, como tan importante como el usar el microondas. Sí, Que a lo eso mejor estamos es. hablando en general como de consejos, ya como a lo mejor no, ya no tan vinculado a lo que estamos hablando de la reducción calórica, pero sí a la de la alimentación. Y ese comentario que salió como a lo mejor solo como relacionado a este tema, no tanto, pero que a mí me impresionó. Entonces, a todo el que he tenido la oportunidad de comentarle, les digo, bueno, el microondas no lo uses en esas condiciones. Sí, de hecho, en el laboratorio de biología de la reproducción, aquí en el IMSS de Metepec, nosotros, bueno, en el laboratorio en donde yo estoy, la línea que trabajo es restricción calórica y envejecimiento, con todo lo reproductivo. Sin embargo, en el laboratorio también se trabajan otras líneas, que es justamente lo que comentas, el uso de microondas, y además el uso que lo llevan con plásticos, con plastificantes, con toppers de plástico, ya sea de los que venden en el mercado o O los que sea que venden en catálogos. las consecuencias de calentar un alimento en plástico, Sí, de del hecho, plástico que sea. hay algunos que son supuestamente especiales. Sin embargo, lo más factible siempre va a ser un contenedor de De cristal. cristal. Sí. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Sí, las consecuencias son la liberación de unos productos conocidos como disruptores endocrinos que van a tener una alteración a todo el sistema endocrino, como lo estamos diciendo. Entonces, lo que hacen estos disruptores es justamente ocupar el lugar de hormonas que son necesarias para el cuerpo, para poder desarrollarse, para poder llevar a cabo la reproducción, para ser fértiles. En Pues este caso, pues también teniendo en cuenta que en México está creciendo muchísimo la población que es infértil. entonces Entonces, esto es importante porque debe de tomarse en cuenta. A veces nosotros pensamos que por comer cualquier cosa que llevamos al no, y por la microondas, prisa, la aunque venga rapidez. en una bolsita, que hoy es muy común el Ziploc, ¿no? Con todo y eso, Sí. lo metes a calentar. Entonces, sí ver las implicaciones que tiene, que podría ser, no que afecte todas las hormonas del cuerpo, pero solo que pudiera afectar todo el tema de reproducción, pues yo creo que sí hay que pensarlo, ¿no? Entonces, Sí. un consejo de que si van a calentar algo en el microondas, lo hagan en recipientes De de cristal. cristal. Pablo, y bueno, ya finalizando, nuevamente agradeciéndote el espacio, tu tiempo, porque sabemos que Gracias. llegaste corriendo del laboratorio para vernos acá, pedirte que definas, que es algo que va a ser como una pregunta constante, que tú les pudieras, de acuerdo a lo que tú has vivido a tu vida, ¿cómo entiendes o cómo defines la palabra éxito? Éxito. ¿Cómo lo defino o O cómo lo entiendes, o cómo tú lo? cómo, o qué le dirías, para mí éxito es esto, o yo entiendo el éxito así. Pues es muy simple, el éxito es solamente realización. Poder realizar lo que tú quieres hacer, poder realizar lo que te planteas desde tiempo atrás, poder trabajar en lo que quieres, poder realizar las actividades que quieres. El éxito, pues, es una palabra bastante amplia que muchas personas la tomarían como, ay, si tengo dinero, soy exitoso, si tengo Si muchas tengo poder. propiedades, soy exitoso. Sin embargo, eso es otra cosa.
Exacto. El éxito es poder realizar lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros nos planteamos siempre. En mi caso, ¿realizar tus sueños? Sí, en mi caso me considero una persona bastante afortunada porque, como lo comentaba en un principio, quería ser médico en principio y tomar la decisión de ser biólogo fue una decisión muy acertada, porque sí, como biólogo puedo realizar más cosas de las que realiza un médico. Uh-huh. Entonces, nosotros como biólogos, como biomédicos, como bioquímicos o como farmacéuticos, realizamos todo el trabajo que está detrás de la medicina. Uh-huh. Y todo lo que no está reconocido. Y para mí eso es todavía más importante que ser la persona que te transmite o que te, lo que nosotros que te soluciona hacemos un problema, sí, de salud o de malestar, ¿no? Porque sí, sí tiene una implicación más, que también hay muchos médicos dedicados a la investigación, sí, ¿no? Sí, 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 muy buenos, conozco a varios. Así es, pues coincidimos, sí, totalmente, Pablo, en la definición de éxito. Y para finalizar, yo quisiera que a todos los que nos están viendo, tú les pudieras dar un mensaje para todos los jóvenes, para todos los niños, a lo mejor que están en primaria, que estén en secundaria, en preparatoria, que apenas están como queriendo definir cuál es el rumbo hacia donde quieren dirigir, pues ya su destino. Tú, de acuerdo a tu experiencia de haber sido, porque nos están viendo o en repetición lo va a ver mucha gente de las comunidades, niños también que sus papás se dedicaron siempre al campo, ¿tú qué les dirías? Que no se detengan, que se detengan para respirar, para observar y analizar lo que quieren. Sin embargo, pues la vida es rápida. No necesariamente tenemos que tomar decisiones apresuradas porque eso nos puede llevar a un desatino. Sin embargo, hay que analizar, hay que ver qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues simplemente no se detengan, vayan por lo que les gusta. Y bueno, pues este es un muy buen consejo de alguien, que ustedes lo están viendo, en todo un camino de éxito, de satisfacción y de felicidad, como has mencionado. Es una persona muy afortunada, como hay muchos, sí. Y pues para nosotros que vivimos acá en este municipio tan bello, pues es una persona de la que nos debemos sentir muy orgullosos. Pablo, te agradezco. Muchas te hago gracias a través del programa y de toda esta empresa de comunicación Hechos de Atlixco, pues un reconocimiento a toda tu trayectoria. Gracias. Un reconocimiento a la persona tan talentosa que eres. Y sabemos que pues esta amistad no se termina, que la comunicación tampoco se termina. Y todo lo que sigas haciendo, pues lo estaremos comunicando y divulgando desde el lugar donde estemos. Pues cuando salga la publicación del artículo, te la enviaré. Ah, y la vamos a publicar también. Sí. Bueno, pues les agradecemos. Saben que Historias de Mujer, que será una historia cada semana que les estaremos platicando de toda la gente tan talentosa que vive en nuestro municipio, todas estas personas, como es hoy el ejemplo de Pablo López de Jesús, para que se les quede muy grabado. Gracias. Pues que hay muchos jóvenes tan talentosos como él que tuvo un sueño en algún momento y no lo soltó hasta que lo alcanzó y que sigue persiguiéndolo todavía más alto. Sí. Muchas felicidades, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Y también los invitamos a que nos vean a través de todas las redes. Y bueno, estaremos viéndonos con una nueva historia la próxima semana, sábado 9 de la mañana.